Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestras cápsulas, Rebeca Barba, Teología del Cuerpo. Si es la primera vez que nos sintonizas, te invito a que puedas ver las cápsulas desde el número uno. Cada una está dedicada a una de las catequesis. Y hoy vamos a empezar la número 28. Si te quieres quedar, bienvenido. Y si te gusta, te invito a ir en orden y empezar desde la uno, porque así entras en contexto y entiendes la estructura y por qué hablamos de lo que hablamos. Estamos ya en el hombre histórico, histórico, ya pasamos al hombre originario y en este ciclo estamos profundizando. Esta vez el tema se llama El cuerpo no sometido al espíritu amenaza y la unidad del hombre persona. Sopla el viento fuerte. Vamos a dejar que así nos inspire hoy el Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu de amor, nos ponemos en tu presencia, abrimos nuestros corazones, ayúdanos a profundizar estas bellas enseñanzas, a creer en ellas, a reconocer cómo tocan nuestros anhelos más profundos y a vivir aquello que tú nos vas ayudando a ver con más claridad, donde tú nos vas dando más luz para poder entonces aprender a amar como tú nos diseñaste. Señor, enséñanos a amar. Tú eres el mismo amor. Deja que ese amor en esta tarde nos bañe y nos llene totalmente para después compartirlo con los demás. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, la catequesis 28 en realidad es más o menos cortita. Pero bueno, vamos a empezar leyendo, así es como se hace esto, se lee un ratito y luego tratamos de explicar o aclarar dudas y nos quedamos con las ideas principales. By the way, gracias por seguirme. Está padrísimo ver cómo el Espíritu Santo está haciendo maravillas en muchos corazones. Gracias España, gracias Ecuador, gracias Salvador, gracias Venezuela, gracias México, gracias todos los hablantes de español, ¿verdad? Que están en Estados Unidos y que me siguen. Bendito sea Dios, qué bueno que les está ayudando esto. Bien, esta catequesis el Papa la dio el 28 de mayo de 1980. El número uno dice: estamos leyendo de nuevo los primeros capítulos del libro del Génesis para comprender cómo, con el pecado original, el hombre de la concupiscencia ocupó el lugar del hombre de la inocencia. ¿Qué pasó aquí, no? Habíamos hablado de este hombre originario, de este hombre que tenía esta armonía con Dios, con Eva, que vivía en una plena felicidad, paz, y de repente ya en este hombre histórico se nos trastoca y empieza a ser el hombre de la concupiscencia. Hay un gran cambio, ¿no? Y dicen las palabras del Génesis, obviamente es después de la caída: he tenido miedo porque estoy desnudo y me he escondido. Que hemos considerado hace 2 semanas, atestiguan la primera experiencia de la vergüenza del hombre con respecto a su creador. Una vergüenza que también podría ser llamada cósmica. La vergüenza que se experimenta cuando el corazón está fracturado, cuando le hemos dado la espalda a Dios, cuando nos hemos separado de esa intimidad donde Dios quiere que permanezcamos, dentro del corazón mismo de la Santísima Trinidad, que es todo amor. Y a veces nos separamos de Él pensando que hay otras fórmulas que nos pueden hacer felices. Y Dios se queda esperándonos, y Dios se queda sorprendido de que le demos la espalda, pero Dios nos sigue mirando con esperanza para que podamos entender que no fuimos creados solamente para esta fractura, o que no hay manera de escapar de la concupiscencia y el pecado. Y ya veremos después la buena nueva, que es la vida de gracia, y cómo por ella y por el ejemplo de Cristo y su gracia que nos ha ganado con su vida, podemos de verdad vivir como hombres y mujeres nuevos. Bien, y continúa más abajo diciendo: la vergüenza producida en la misma humanidad, tanto en su yo personal como en relación interpersonal. Pues este efecto de la caída, este efecto de la concupiscencia, esta vergüenza que sentimos,
de alguna manera corresponde a las fracturas que causa el pecado original. No sé si nos acordamos cómo veíamos que hay una fractura en la relación con Dios, ¿no? Ya no hay esa cercanía, no hay esa presencia, no hay esa referencia, ese faro iluminador. Por otro lado, hay una ruptura con los demás. Cuando estamos lejos de la gracia, ustedes saben cómo le ladramos al que pasa, ¿verdad? Y ni culpa tiene de que le estemos ladrando. Y es algo que no está bien en nuestro interior y hace que mi relación interpersonal sea difícil. Y también, pues, está la fractura conmigo mismo, ¿no? Esa división interior de querer hacer algo bueno y terminar haciendo algo malo. Y de estar inquieto, de no estar en paz, de sentirnos culpables, con esa vergüenza que no nos deja realmente realizarnos y experimentar la felicidad para la cual fuimos creados. Y también la fractura con la creación, ¿no? La creación gime y llora hasta que llegue Cristo a redimirnos. Entonces, no somos islas. Cuando buscamos hacer el bien y amar, no son afectados solamente tu gente más cercana y tu misma personalidad o tu mismo yo, sino también afectamos al mundo entero, que se hace un poquito más bueno, y al mismo entero a esta creación, que es criatura de Dios, ¿verdad? Y que también está esperando que vivamos en esa misma obediencia y armonía como la naturaleza vive con respecto a Dios, y que el hombre a veces por su libertad pues le falla, ¿no? Hacia el final de este número dice: es la vergüenza de la mujer respecto al hombre y también del hombre respecto a la mujer. Vergüenza recíproca que les obliga a cubrir la propia desnudez, a esconder los propios cuerpos, a apartar la vista del hombre, lo que constituye el signo visible de la feminidad, y de la vista de la mujer, lo que constituye el signo visible de la masculinidad. Es la batalla de entonces y es la batalla de siempre, ¿no? El don del cuerpo que se nos ha dado para darnos, y que cuando no sabemos vivir el amor y no amamos de esa manera, pues buscamos escondernos y nos escondemos todos nosotros, ¿no? Alguna vez hablamos de cómo Juan Pablo II dice que el pecado de alguna manera es una falta a la paternidad, ¿no? Que tiene una raíz en una paternidad que no se vive, en una falta de identidad como hijos de Dios y de reconocimiento de Dios como Padre. Y aquí, pues, es curioso cómo Adán y Eva, justamente aquí está describiendo el Papa, que cubren de sus cuerpos justamente aquello que hace visible su feminidad y su masculinidad. Y también podríamos decir aquello que hace visible, ¿no? La comunión de amor y el poder hacerse una sola carne. Sus genitales, ¿no? Que generan esa vida, son aquellos que ocultan por la vergüenza que les da el no haber vivido con plenitud ese significado de sus cuerpos. Y al contrario, ¿no? Cuando uno oculta aquello, cuando uno lo niega, cuando uno lo rechaza, pues que hay una cultura de la muerte, hay esterilidad, hay una mentalidad anticonceptiva que nos va destruyendo poco a poco. Pasemos al número 2, y aquí dice: esa vergüenza, que sin duda se manifiesta en el orden sexual, revela una específica dificultad para advertir la esencialidad humana del propio cuerpo, es decir, pues el significado que tiene el cuerpo es ocultado por esa vergüenza que sienten. Porque si se vieran como se veían antes de caer, recuerdan cómo Adán y Eva se veían como personas, veían la totalidad de su ser, a quien podían amar con totalidad. Y cuando ya caen y tenemos esta herencia de la concupiscencia, pues a veces lo que hemos hablado de esa mirada reductiva que me hace mirar al otro pues de una manera bastante pequeña, ¿no? No alcanzo a ver la belleza y la totalidad del significado de una persona en su cuerpo, su significado filial, su significado esponsal, su significado fecundo. Y más adelante dice: a través de estas palabras se desvela una cierta fractura constitutiva en el interior de la persona humana, como una ruptura de la originaria unidad espiritual y somática del hombre, ¿no? ¿Quién soy? Soy una unidad sustancial. Para ser persona, mi alma está total e íntimamente unida a mi cuerpo. Mi alma y mi cuerpo están totalmente unidos, imposible separación.
Pero hay como esa separación, ¿no? Del cuerpo y del alma, de lo que es más somático y de lo que es más espiritual. Y entonces empieza una lucha dentro de nosotros, algo que queremos hacer bien y que luego el cuerpo nos pide otra cosa. Y a veces cedemos a lo que es más sensible o lo que nos atrae más a los ojos, en vez de optar por aquello que puede complacer mucho más a Dios. Y continúa diciendo, su vergüenza originaria lleva en sí los signos de una específica humillación mediada por el cuerpo. Se esconde en ella el germen de esa contradicción que acompañará al hombre histórico en todo su camino terrestre. Es triste, ¿no? Como en el hombre histórico estamos como exiliados, como con la cabeza baja, humillados, como dice aquí, porque no supimos ver de frente al amor y ser fieles y coherentes con esa experiencia que hemos tenido de un Dios que siempre nos ha dado todo y nos ama profundamente. Sí, es una triste fractura, pero es fractura, no una escisión total sin remedio, que a veces el mundo nos hace pensar que es así. Tres, así pues, esa vergüenza es inmanente. Quiere decir inmanente, quiere decir que yo soy quien siento esa fractura en lo más íntimo de mi ser. Yo soy la que se sabe frágil. Yo soy la que me desespero conmigo mismo o conmigo misma, ¿verdad? De ver que a veces soy tan débil y que acabo de hacer un propósito y ya lo estoy rompiendo. Pero bueno, se siente dentro, ¿no? Y contiene tal agudeza cognoscitiva que crea una inquietud de fondo en toda la existencia humana. En este sentido, la vergüenza originaria del cuerpo es ya miedo y preanuncia la inquietud de la conciencia conexa con la concupiscencia. El cuerpo que no está sometido al espíritu, como en el estado de la inocencia originaria, lleva así un constante foco de resistencia al espíritu y una amenaza, de algún modo, la unidad del hombre-persona. Está hablando, me encanta la expresión de, es un constante foco de resistencia al espíritu, como que hay esa tensión, esa fractura de la que hablábamos, ¿no? Porque el plan del hombre originario, pues obviamente es que las facultades superiores dominaran a las inferiores, que cuidaran, que protegieran, que ordenaran los impulsos del corazón, y así se vivía en el hombre originario. Y ahora que estamos profundizando en hombre histórico, lo que nos pasa es que se invierten las cosas y a veces las facultades instintivas tienden a regir a la voluntad y a la inteligencia, que es lo superior en nuestro ser humano. Y la concupiscencia, si no estamos atentos, pues sí nos puede arrastrar. Y continúa diciendo, la concupiscencia del cuerpo es una amenaza específica a la estructura de la autoposesión y el autodominio, que es como Dios nos creó y que es lo que Dios quiere. El hombre puede dominarse, poseerse, para luego poder entregarse. Así es como Dios nos diseña y quiere que de verdad aprendamos a vivirlo. Y luego en italics, no sé cómo se diga en español eso, pero así con la letrita un poquito más ladeada, Juan Pablo II dice, el hombre de la concupiscencia no domina el propio cuerpo del mismo modo, con la misma simplicidad y naturaleza como lo hacía en la inocencia originaria. Obviamente, ¿no? Esa virtud, esa gracia, ese ser autodón que se vivía en el hombre originario, pues ahora es distinto. Ahora no es para justificarnos, ¿verdad? Ni para decir que somos subhumanos y somos esclavos del pecado, pero hay que ser conscientes de la dificultad para entonces abrirnos a que Dios nos ayude y a reconocer nuestra nada, decirle al Señor, yo soy nada, pero tú eres todo y confío en ti. Y si tú me lo pides, tú me darás la gracia para vivirlo y con esa paz, ¿verdad? Y por último, dos reflexiones rápidas. Del número 5 yo les leería, el nacimiento del pudor nos orienta hacia el momento en el que el hombre interior, el corazón, cerrándose a lo que viene del Padre, se abre a lo que viene del mundo. ¿Se acuerdan? Lo que venía del Padre era un don. Y en vez de abrirnos a este Dios que es un Padre, que es bueno, que nos quiere, entonces nos autorreferenciamos y terminamos viviendo para nosotros y escuchando lo que el mundo en mal plan nos dice, ¿no? Porque hay un mundo bueno, pero hay otro mundo clasificado como mundo, que es todo aquello que me va alejando de Dios. Y por último, dice el pudor, tiene un doble significado y esto me encanta. Quizás lo que yo, con lo que yo me quedo de esta catequesis tan hermosa, esta nueva visión del pudor, que por cierto, acabo de descubrir que en inglés, shame,
es la palabra que están usando de vergüenza, la usan igual para hablar de lo que hemos hablado nosotros hasta aquí como vergüenza, pero luego esta misma palabra la usan para pudor. Y nosotros en el español tenemos esa riqueza de poder diferenciar entre vergüenza y pudor. Pero, desafortunadamente, en nuestro mundo el pudor tiene un significado bastante negativo, ¿no? O lo relacionamos nosotros con aquellos comentarios que nos hacían los papás de no vas a salir hacia la fiesta, o cómo debes de vestirte con pudor, o cuida tus palabras, tu manera de caminar, y no vaya a ser que alguien te mire y tal. Y como que el pudor es algo negativo que nos defiende. Y el Papa aquí defiende el pudor con un doble significado. El primero es afirmativo y el segundo negativo. Y obviamente el negativo ya lo he mencionado, y el afirmativo dice el pudor tiene la misión de afirmarse como belleza, como el valor del cuerpo, que es un don tal que no debe ser mirado como si no lo fuera. Pero parte de la afirmación del don del cuerpo afirma un valor, que el cuerpo es bueno, que es santo, que nos puede llevar a la comunión de amor. Y por otro lado, esta visión que es un poco más como negativa, es decir, si es algo tan hermoso y tan precioso, yo lo tengo que defender de aquel que no sepa mirarlo de esta manera. Y de esa manera creo que hay una riqueza profunda de saber que no se trata de un no, no te puedes vestir así, no deberías de moverte así, no deberías de hablar de esta manera, yo que sé, tan de doble sentido o lo que sea, sino más bien afirma el valor tan grande que eres y como consecuencia no dejarás que los demás lo miren de otra manera. Hablamos de eso en la mirada, creo, pero bueno, es todo por hoy. Te invito a que esta semana pienses mucho en esta palabra tan hermosa del pudor como algo positivo, bueno, bello, que preguntes a tu alrededor la gente que entiende por esta palabra y que puedas aportarles este plus, ¿verdad?, de Juan Pablo II, que en sus palabras, yo no lo leí, pero él dice, el pudor tiene un doble significado, es el 6, el número 6. El pudor tiene un doble significado, indica la amenaza del valor y al mismo tiempo preserva interiormente ese valor, ¿no? Y terminen de leerlo porque realmente es una riqueza hermosa. Yo no tengo más tiempo, pero espero que te haya gustado y que sigas sintonizándonos. Que tengas una linda semana, que Dios te bendiga. Saluditos. Bye.